Nuestro compromiso es eterno, siempre vamos a estar comprometidos con Ucrania. No, no nos sentimos dolor, angustia. Como yo digo, mi corazón está triste y mi alma llora. Por todos mis hermanos, por todos mis amigos, por todos mis familiares. Justo estaba pensando, ayer había truenos y él se despertó con ruido. Es difícil. Y pensar que los chicos como él se despiertan con fuego y bombas. Suerte que estamos acá. Pero bueno, tenemos mucha familia en Ucrania y obviamente que nos afecta.